Más de 2.300.000 visualizaciones en YouTube durante nuestra Semana Santa convierten a 101 Televisión Sevilla en los líderes desde el viernes de Dolores hasta el domingo de resurrección. Más de 120 horas en directo con colaboradores de primer nivel y un espectacular equipo técnico han hecho posible que desde Sevilla para la ciudad y para el mundo entero disfrutemos de una de las Semanas Santas más históricas de las últimas décadas. Buenas tardes, ¿qué tal están? Comenzamos aquí el servicio informativo de fin de semana en 101 Televisión Sevilla, con estas y otras noticias que nos han dejado esta semana en la ciudad. Y tras la Semana Santa toca hacer balance. Más de 2.300.000 visualizaciones en YouTube durante nuestra Semana Santa han convertido a 101 Televisión Sevilla en los líderes desde el Viernes de Dolores y hasta el Domingo de Resurrección. Más de 120 horas en directo con colaboradores de primer nivel y un espectacular equipo técnico han hecho posible que desde Sevilla para la ciudad y para el mundo entero disfrutemos de una de las Semanas Santas más históricas de las últimas décadas. El trabajo de 45 profesionales, más de 130 horas de televisión en directo, han convertido en historia de la televisión a la retransmisión de la Semana Santa de Sevilla 2023 en 101 Televisión. El seguimiento a través del TDT de todas nuestras retransmisiones en directo y en diferido ha marcado una enorme diferencia con el resto de las televisiones y medios digitales de la ciudad. Más de 482.000 usuarios únicos han vivido intensamente nuestras retransmisiones a través de la web y del canal de 101 Televisión en YouTube, donde se ha registrado el récord de más de 2.300.000 visualizaciones. A esto hay que añadirle los más de 12.000 suscriptores nuevos que se han unido a la gran familia de 101 Televisión en su web. Solo nos queda el agradecimiento por haber conseguido que esta casa 101 sea ya la televisión de Sevilla. Sevilla registraba durante la Semana Santa 2,5 millones de personas por las calles del centro, de los que más de medio millón fueron durante la madruga. Así es, ha sido una Semana Santa histórica en todos los sentidos... ...tanto en lo meteorológico, donde hacía años... ...que no se vivía una semana grande... ...con temperaturas casi veraniegas en toda Andalucía... ...y sin una sola gota... ...esto ha provocado que sean muchos los que han decidido... ...pasar estos días de vacaciones... ...bien disfrutando de las cofradías o en zonas de playa... ...también de los entornos rurales del interior... ...de nuestra comunidad autónoma... ...trasladando todo esto a las cifras que nos deja la Semana Santa... ...podemos decir que en Sevilla... La ciudad ha registrado hasta 2,5 millones de movimientos de personas por las calles del centro. De estos, solo 528.000 se registraron durante la madruga. En cuanto a la hostelería, la Asociación de Empresarios Hosteleros de Sevilla ha registrado un aumento del 10% de la facturación respecto al año anterior, aunque sin llegar, dicen, a superar las cifras prepandemia. En general, muy buenos datos para toda Andalucía y que aquí en Sevilla esperamos volver a alcanzarlos en tan solo unos días con la llegada de la feria de abril. Y más asuntos. Después de más de ocho horas de reunión, los sindicatos y el Servicio Andaluz de Salud no alcanzaron ningún acuerdo en la reunión de la mesa técnica de este pasado lunes. Así, el sindicato médico andaluz ha mantenido la huelga de 12 horas convocada para el pasado miércoles. Los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Salud emplazan al Servicio Andaluz de Salud a una nueva reunión de la Mesa Técnica de Atención Primaria el próximo 2 de mayo, tras una jornada intensa en la que no se ha alcanzado ningún acuerdo después de estar reunidos durante más de 8 horas. De esta forma, el Sindicato de Médicos Andaluz mantendrá la huelga de 24 horas convocada para el miércoles 12 de abril y seguirá movilizándose y convocando jornada de huelga todos los miércoles hasta finales de mayo. SADS se ha advertido que quedan aún muchos aspectos por cerrar para alcanzar un acuerdo que se eleve a la Mesa Sectorial de Sanidad, tras lo que ha considerado que en las últimas reuniones de la mesa se ha visto un mejor talante negociador por parte de la Administración, pero asegura que aún está difícil la posibilidad de llegar a un acuerdo. Por este motivo el sindicato ha insistido en los mismos argumentos que viene defendiendo para la mejora de la atención primaria, destacando la necesidad de afrontar un cambio del actual modelo excesivamente medicalizado por uno multidisciplinario y cooperativo de todas las profesiones sanitarias como ocurre en la mayoría de los países europeos. Otros sindicatos aseguran que las propuestas repasadas este lunes con el SAS siguen bastante inconcretas y muy en el aire, al tiempo que han señalado que hay propuestas que aún no se han recogido. Les contamos ahora todo lo que ha acontecido en temas políticos en la ciudad durante esta semana. El delegado ha hecho hincapié en el desbloqueo de algunos proyectos urbanísticos y abordar soluciones, según ha declarado, a problemas crónicos de la ciudad. Por un lado, se inicia la reactivación del eje de conexión metropolitana C35, que quedó suspendida en el año 2015. Comienza así un procedimiento de análisis y evaluación del proyecto inicial para saber si se debe mantener, cambiar en parte o de forma radical. Esto complementa otro elemento importante que nos permite avanzar en el desarrollo de esta ciudad, que ha sido ya lo que se acordó y firmó por parte del alcalde el 13 de marzo con la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, por lo cual... El, se asumía por parte del Ayuntamiento la sesión de la Administración Estatal de parte de la, S, de la S20, que conlleva por parte del Ministerio un nuevo nudo de conexión entre la S20 y la 40. Se da también luz verde al plan parcial de la zona de Higuerón Norte, que afecta a una superficie de algo más de un millón de metros cuadrados. Algo que dará pie a la creación de una nueva zona de crecimiento en la ciudad, vinculado al desarrollo de actividades económicas y zonas verdes. En tercer lugar, se aprueba plantear al Pleno la modificación puntual para la creación de una pasarela sobre la lámina de agua del río Guadalquivir entre el puente de San Telmo y el de los Remedios, vinculada al proyecto de la fábrica de tabacos. Hemos aprobado también eh, una modificación eh, que se va a hacer de presupuestaria, una modificación puntual para aprobar un, una, un destino de 78.000 euros a la Orden de Predicadores Dominica de la parroquia de San Jacinto, que está en el contexto de ir resolviendo el problema que se solventó en la ciudad con el tema del Ficus que está en el atrio de dicha parroquia. Por ello se ha encargado mediante convenio al organismo público del Consejo Superior de Investigación Científica un estudio en dos vertientes, una arquitectónica y otra botánica. Por último, se acuerdan inversiones vinculadas a la reordenación de la parte frontal del cementerio para mejorar la calidad ambiental y paisajística del acceso de entrada al camposanto. El candidato ha presentado su proyecto Sevilla-Río-Guadalquivir, que contempla diez medidas para recuperar el río y convertirlo, según sus declaraciones, en el elemento articulador de la ciudad. Dentro del programa pretende realizar la intervención integral de restauración paisajística del río, de sus espacios de ribera, finalizar los recorridos peatonales en los dos márgenes del río y crear un comisariado del río dependiente de la Gerencia Municipal de Urbanismo que coordine la infraestructura. Una infraestructura única para el esparcimiento deportivo, para el esparcimiento de ocio, para el disfrute de todos los sevillanos. Quiero, insisto, que el río Guadalquivir se convierta en la principal avenida de la ciudad de Sevilla, que se convierta en un articulador de actividades. En la ciudad de Sevilla. En cuarto lugar, tener el río como el eje de equipamientos y servicios de los barrios colindantes. Crear también el Club Fluvial Municipal, con objeto de facilitar las relaciones de todos los sevillanos y sevillanas con las actividades fluviales y el deporte. Organizar, por otro lado, el canal fluvial, construir cuatro nuevos pasos sobre el río y revisar el proyecto del distrito portuario del puerto, poniéndolo al servicio de la ciudad. En noveno lugar, el sombreado de los puentes de las Delicias y los Remedios, la pasarela de Cartuja, Barqueta Alamillo, pasarela de San Jerónimo y los nuevos puentes. Y por último, realizar una regeneración del Paseo Marqués de Contadero, haciéndolo un espacio más habitable. En este sentido, ha recordado que se trata de una medida que también fue aprobada por mayoría en el Pleno Municipal y que pretendía dar respuesta efectiva a la alta demanda que tienen estos autobuses entre los vecinos y vecinas de la ciudad. Aumesqueta asegura que su formación política lleva casi dos años intentando resolver los problemas de movilidad de la ciudad sin respuesta alguna. Sevilla está a la cola de las grandes ciudades europeas en movilidad sostenible, en transporte público y también en aparcamientos. Pero si existe una zona especialmente castigada en Sevilla, esta es Sevilla Este. Los vecinos de Sevilla Este, que tardan una hora en llegar desde sus residencias a sus lugares de trabajo, han sufrido de nuevo durante esta Semana Santa. Un verdadero infierno a la hora de desplazarse hasta el casco histórico. El candidato ha denunciado también que no sabe nada de la moción aprobada en pleno para poner en marcha el intercambiador entre el metro y el cercanías a la altura del Guadaira, algo que, según Aumesquet, reduciría de 45 a 25 minutos el trayecto desde el apeadero del Palacio de Congresos hasta el de la estación de San Bernardo. En el marco de un encuentro mantenido en la sede del sindicato este lunes, el secretario general de Comisiones Obreras de Sevilla, Carlos Aristu, y la candidata de Adelante Andalucía a la alcaldía de Sevilla, Sandra Heredia, han intercambiado propuestas y han analizado la situación socioeconómica de la capital hispalense en el contexto de las próximas elecciones municipales. Ha sido una oportunidad para confirmar que hay programas políticos que recogen. Eh, los intereses y las propuestas que, que defienden a la clase trabajadora. Hemos hablado, por tanto, de una estructura en la que el turismo no genera eh, ni el volumen de empleo necesario ni un empleo con la calidad, que al final redistribuye riqueza en la ciudad. Hemos hablado de movilidad. Por su parte, Heredia ha agradecido la acogida del sindicato, con quien ya vienen trabajando desde hace tiempo, según ha declarado la candidata. Tenemos que seguir trabajando en la misma línea. Con las fuerzas sindicales, con comisiones obreras, para acabar con toda esta precariedad y con toda esta externalización de los servicios públicos de nuestra ciudad. Son muchas las propuestas y vamos a seguir trabajando en esa línea. Comisiones Obreras y Adelante Andalucía se han emplazado a seguir trabajando en sintonía con el objetivo, según dicen, de mejorar la vida de la gente trabajadora sevillana. La confluencia Podemos Izquierda Unida ha mantenido una reunión con los representantes de Facua Sevilla. En el encuentro se han presentado más de 40 propuestas en relación a la ciudad sevillana respecto a temas de consumo y temas que afectan a la ciudadanía como, por ejemplo, transporte o relaciones comerciales. El modelo de ciudad que ellos eh, nos plantean está basado en su amplia experiencia con el trato con los consumidores, con las personas que viven en Sevilla, con lo cual eso nos reafirma que nuestro modelo va a responder a la realidad y a las necesidades de los vecinos y vecinas de Sevilla. Algunas de las medidas planteadas son el compromiso de la incorporación de las medidas de consumo de Facua en el programa electoral de dicha confluencia. ...o aumentar los recursos humanos y materiales... ...para la defensa de los consumidores, entre otras. "...verdad existe una sintonía... ...en la mayoría de las propuestas que le hemos presentado... ...pero aún así esperamos... ...no solo que la incluyan en su programa... ...sino que el documento que hemos remitido... ...a las demás candidaturas... ...pues sean también reflejadas... ...en una, en cierta forma en ellas ¿no?". Facua lleva más de 40 años en Sevilla... ...y ahora tienen un objetivo clave... Un mejor modelo de ciudad para la población. Y como cada día nuestros servicios informativos se nutren de la información cofrade de la ciudad que diariamente realiza el compañero Curro Bono. Estas han sido algunas de las noticias más importantes de la semana. Y otra de las novedades estéticas de esta Semana Santa han sido los nuevos ropajes que han estrenado las figuras secundarias de varios misterios de nuestras cofradías sevillanas. Por ejemplo, el Apostolado de la Cena estrenó nuevas telas diseñadas por Antonio Jesús del Castillo con un criterio historicista para recrear las vestimentas de la época. Por su parte, el Misterio de las Penas de Triana también estrenó Ropajes de Paquili por segundo año consecutivo. Además, el Señor utilizó corona de espinas por primera vez en su historia. Por último, las figuras secundarias del misterio del Santísimo Cristo de las Tres Caídas también estrenaron ropas de las hermanas Rama. Por segundo año consecutivo se instaló en la Plaza de San Francisco una Spider-Cam, es decir, una cámara aérea para grabar planos muy originales de los pasos que procesionarían en ese punto desde el Domingo de Ramos hasta el Sábado Santo. La anécdota llegó con la primera cofradía en la calle, concretamente con el misterio de la borriquita que no pudo superar el cable que cruzaba toda la plaza. Por ello, el paso comandado por Rojas Marcos tuvo que dar paso atrás y tardó 10 minutos en salvar el objeto aéreo, en esta ocasión sí identificado. Posteriormente, en la jornada del martes santo, volvió a suceder lo mismo con el palio de la Virgen del Dulce Nombre. Por ello, la jornada acumuló 20 minutos de retraso y la cámara fue desinstalada. Y otra de las novedades de la Semana Santa fue el cambio musical en la Hermandad de San Pablo. La Junta de Gobierno sustituyó a la banda de cornetas y tambores de San Juan Evangelista por la banda de la salud de Córdoba. Es importante destacar que la cofradía divide en dos partes su acompañamiento musical. La primera la continúa haciendo tres caídas de Triana y el cambio ha venido para quedarse en la segunda parte de su recorrido, es decir, desde la catedral hasta la parroquia de San Ignacio de Loyola. Por tanto, la formación musical cordobesa se estrenó por primera vez en la Semana Santa de Sevilla, ampliando aún más las bandas procedentes de otras partes de Andalucía que tocan en la ciudad, como es el caso de Pasión de Linares o la banda de cornetas y tambores del Rosario de Cádiz. Continuamos hablando del Lunes Santo, que además cumplía 100 años. Y es que la Virgen de la Salud estrenó su nuevo manto bordado. Se trata de una pieza diseñada por Javier Sánchez de los Reyes, ejecutada por Jesús Rosado y que ha sido confeccionada en tan solo un año. La pieza mantiene partes lisas para contentar a los hermanos nostálgicos que prefieren las piezas lisas, aunque la combina con un innovador diseño triangular con bordados en oro fino. Además del estreno del manto de la Virgen de la Salud, todas las miradas se han centrado en dos grandes restauraciones. La primera ha sido la intervención conservativa del manto de la Virgen del Socorro de la Hermandad del Amor por parte del taller de Manuel Solano y Elía PH. Y la segunda se trata de la restauración del Paso de Palio de la Virgen del Valle, acometida por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. A través de estas intervenciones, las cofradías vuelven a demostrar su compromiso con las obras del pasado que marcan su presente más actual. Qué tal, buenas tardes. Hace justamente una semana vivimos la noche más bonita del año. La luna de Paracebe lucía radiante para dar la bienvenida a la madrugada de Sevilla. La jornada estrenaba plan y disfrutamos de momentos y estampas únicas como el paso de la Esperanza de Triana por la Plaza Nueva o el del Gran Poder por la calle Adriano. Asimismo, el Señor de Sevilla portó la túnica bordada de los cardos y la Esperanza Macarena lució radiante con el manto de Tissú restaurado por Silsa. Finalmente, la jornada terminó con 12 minutos de retraso, donde el silencio adelantó 3 minutos, el Gran Poder sumó 4, la Macarena recuperó 9 minutos y el Calvario 4, mientras que la Esperanza de Triana y los Gitanos sumaron 11 minutos de retraso. El deporte está muy presente en nuestra ciudad cada día y Fran Campos te informa de las noticias más importantes del deporte sevillano. El regreso a los entrenamientos del Real Betis tras la derrota ante el Cádiz ha estado marcada por la ausencia de Manuel Pellegrini, de viaje a Chile por motivos personales. Sin el chileno, Rubén Cousillas asume el mando y hoy le ha dado una intensa charla a los jugadores, con muchas explicaciones y gestos. En uno de ellos ha intervenido uno de los jugadores con más peso en el vestuario, el guardameta Claudio Bravo que expone su opinión, a lo que Cousilla responde con una frase apelando a la unión. Aludiendo a la actitud en la Copa del Rey ganada la pasada temporada. En ese momento toma la palabra Sergio Canales, que explica su visión gesticulando y pronunciando la frase. Sigue la conversación con el segundo técnico verdiblanco y, y Canales apunta. antes de asegurar que no hay que dudar. En una charla que prosiguió con total normalidad entre jugadores y técnico, antes de llevar a cabo los ejercicios habituales. Una conversación propia de un momento importante de la temporada, en el que hay que analizar lo que se está haciendo. Y hablar las cosas claras para buscar la unión de todos de cara a conseguir los objetivos verdiblancos de esta temporada. Sabemos la dificultad ¿no? de, la, de la eliminatoria, que es complicada porque eh, es un equipazo, una plantilla enorme, impone todo: ¿no? el entorno, el estadio, eh, la plantilla, el presupuesto. Eh, que ha eliminado al Barcelona, que ha eliminado al Betis, que, que está en una, en una buena temporada, el cuarto de la liga, pero bueno, nosotros somos el Sevilla y, y estamos en nuestra competición y desde luego vamos a intentar ponerlo lo más difícil posible y lógicamente tenemos que ir con la ilusión de de intentar de, de pasar esta ronda. Ya lo hemos hecho otras veces con, con este mismo equipo y desde luego tenemos que venir con la ilusión de, de, de pasar esta ronda. Tenemos la oportunidad, ¿no? de, después de una liga eh, mala, que estamos haciendo mala, y eso es una realidad de, de suspenso, con independencia de en qué puesto luego queremos al final, pero es verdad que en Europa yo creo que estamos en, en notable. ¿no?, y si pasáramos esta eliminatoria estaríamos en, en sobresaliente o, o algo así, ¿no? Y ya matriculado no, si, si llegáramos a, a ser campeones, ¿no? Pero bueno, eh, el Sevilla nunca se rinde y el Sevilla eh, tiene esta oportunidad y nosotros vamos a intentar, por supuesto, de aprovecharla, eh, lógicamente, con, 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 con un equipazo y que, y que está demostrando eh, mucho en Europa este año. ...pero el Sevilla es el rey de esta competición... ...y el Sevilla se lo va a poner difícil... ...y la plantilla además está muy concienciada... ...porque en el Sevilla, la Europa League es otra cosa. Bueno, el significado no sé cómo decirte y explicártelo... ...las sensaciones y lo que yo siento... ...pues sí, estoy contentísimo, feliz... ...orgulloso de haber nacido bético... ...y orgulloso de que el trato que me, que me dan... ...y que me han dado... ...el presidente, vicepresidente y el consejo y todos los que han apoyado este nombramiento. Estoy muy, muy, muy feliz con, con ellos y, y dando, dándole agradeciéndoselo siempre ...estaré toda mi vida. Sí, ha sido muy fuerte, ya te he dicho que ha sido fuerte, demasiado he aguantado que no, que no he llorado mucho, porque yo entre lo que había escrito y los nervios que tenía y estando al lado de, de mis compañeros y de, de, de mis guaqui de, de, de mi guardado. Son cosas, sensaciones muy, muy fuertes, en la cual he pues bueno, salido del paso como, como podía. Lo que sí te digo es que, que hoy, hoy en día soy un hombre feliz. Feliz porque por haberle puesto el nombre, por supuesto, eso por supuesto, pero soy más feliz porque los béticos van a tener una ciudad deportiva de las más bonitas del mundo. La mística del Sevilla Football Club en la Europa League es eterna. Esa es la frase que puede resumir lo ocurrido en el Teatro de los Sueños, donde los hispalenses sacaron un valiosísimo empate a dos ante el Manchester United. La primera parte solo tuvo un dominador. El equipo de Tenag fue muy superior y aprovechó con un doblete de Savitzer las debilidades de un Sevilla desdibujado, con muchos cambios y un planteamiento sin falso 9. La idea es ir arriba, ¿no? Siempre. Lo que pasa es que hoy en el primer tiempo no hemos podido ir arriba, porque ellos nos han salido muy bien a la contra, bueno, en velocidad, nos han hecho mucho daño. Eh, nos ha costado media hora situarnos en el terreno de juego. En la segunda todo cambió. Los de Mendilíbar salieron de otra manera y la entrada de Jesús Navas, clave en los dos goles, y en Nesiri, autor del 2 a 2, fueron vitales. La verdad que la segunda parte. Ha sido muy buena, hemos salido a, por ello, es eh, verdad que eh, hemos empatado e incluso en el empate hemos insistido en, en hacer el tercero y yo creo que esa es la actitud. Bueno, abrir el campo, eh, era muy importante meter centro y, y llegar, que, eh, meter al equipo contrario ahí atrás y eso yo creo que ha sido muy, muy bueno para todos. Hablamos que, que tenemos que cojones, ¿sabe? <laughs> tenemos que, que, que ser más valientes, eh, que tener balón, eh, ser más... Está más ahí, ¿sabes? Y se pasó la segunda parte. Estaba más a frente, estaba peleando más fuerte, los balones, estaba ganando, ganando más y bueno, conseguimos hacer dos goles. Al final del partido, Mendiliba reconocía ese aura especial sevillista en esta competición. Y los jugadores ya piensan en lo que viene. Este domingo tendremos cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en descenso en la vertiente mediterránea, en el resto en ascenso o localmente máximas sin cambios, vientos del noreste en la mitad occidental, variables flojos en el resto, tendiendo a componente este con intervalos fuertes durante el cambio y aumentando a fuertes en el estrecho. Suben a 17 grados las mínimas y a 32 las temperaturas máximas. Y este lunes los cielos estarán poco nubosos o despejados, salvo nubes bajas matinales en el área del estrecho y el extremo oriental. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios. Vientos de componente este más intensos en el litoral mediterráneo y fuertes en el estrecho. 13 grados de mínima y un máximo de 32 grados será la temperatura que alcanzaremos. Seguimos recordando algunos de los, de los momentos más especiales que hemos tenido la oportunidad de vivir en directo en 101 Televisión durante la Semana Santa de nuestra ciudad. Momentos que seguro que se habrán quedado guardados en tu retina y en tu memoria, al igual que en la nuestra. Y con ello nos vamos. El lunes volvemos, como cada día, a partir de las 8 de la tarde, con toda la información y la actualidad de la ciudad. Pero mientras pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101 Televisión. Gracias por estar ahí. Feliz noche.